Cordial saludo a todos los seguidores de La Crónica del Quindío. Hoy nos desplazamos hasta la vereda Chagualá en Calarcá, en donde en las últimas horas se registró un gran derrumbe. La Crónica habló con algunas de las personas residentes del sector y testigos de esta situación. Subí a poner el agua, ¿sí? Como le dije ahorita, a ver si podía poner el agüita porque eso es de por arriba. Y cuando bajaba se escuchaba la tracasiña de guaduas, caían guaduas, árboles, y ya cuando llegué acá ya se vio que rodaba todo hacia la cañada. Deja incomunicado a la mayor cantidad de personas que viven por acá, que necesitan este carreteable para negociar sus productos, sacar sus productos y buscar la manera de poder sobrevivir. Se nos está incrementando más o menos hora y 15 para dar la vuelta, en un trayecto que se echa uno 15, 20 minutos, ahora es hora y 15 y demasiado mala. La carretera acá por encima es pésima. Este es el otro lado del derrumbe. Ya las autoridades se han reunido con líderes de la comunidad para dar solución a un problema que durante muchos meses ya se había anunciado. Y recuerde que La Crónica siempre está en el lugar de los hechos.